De Dios, así en este día, bienvenidos a todos. Puede ponerse sobre sus pies, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana. Muchas personas quisieron despertar, pero no despertaron. Hace 4 días, un hijo de un amigo mío de 41 años. Fueron a sepultarlo, falleció, y él hubiera querido estar despierto. Pero hermanos, denle gracias a Dios que están ustedes aquí y nos dio la oportunidad y el querer de venir a alabar a Dios, de cantar al Señor. Porque hay una cosa: los cantos no salvan, pero los salvos cantan a Dios. Amén. Y así mismo voy a leer Salmo 108. Y dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, saltario y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Vamos a levantar nuestras manos para orar. Amantísimo buen Dios todopoderoso, venimos hoy delante de tu presencia como las personas más pecadoras que existen en el mundo, pero venimos hoy a cantarte y alabar tu nombre, para que tu presencia entre a nuestro pensamiento, a nuestro corazón y a nuestro ser, para que nuestra alma se goce y te cante y te alabe, porque nosotros estamos dispuestos a alabarte, Señor. Bendice hoy a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al Señor y juntos vamos a alabar al Señor, hermanos. Oh, sí, aleluya. Bye.
siga alabando al Señor. Que su corazón siga alabándole. Que haga un altar en su corazón de alabanza. Que fluya la alabanza de su corazón por sus labios. Así todos juntos, levante sus manos, cierre sus ojos y adore al Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, yes, aleluya. Gloria. Hay que rendirnos al poderoso. Powerful is your name. Perfection could never. You are grateful for me. You give what we don't power deserve. Oh, power the name of Jesus. You take the broken things and raise them to glory. Oh, yes. And you are my champion. Oh, yes, Lord, you are all. Siga adorando al Señor.
No hay gigante que esté con él. Oh, sí, Señor. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo. Oh, aleluya. Tú me amaste. Oh, gloria, gloria. Sin duda. Oh, Espíritu Santo, me escogiste en este lugar. Por aquí, mi nombre, me toca llamaste, cada corazón, toca cada pensamiento. El nunca canto, podré imaginar, oh, sí, Señor, el ancho y la profundidad, gloria, gloria, de tu inagotable amor. Oh, oh, oh. Oh, Señor, yes, aleluya. Oh, sigue moviéndote en tu pueblo. Podré imaginar, oh, sí, Señor, aleluya, el
de tu inagotable amor. Oh, yes, dale un aplauso al Señor. Que entre manos acercamos a Dios, su fuente allí está de amor sobre nosotros. Porque lo que nosotros no tenemos, Dios nos lo da. Y si no estamos dando amor es porque no le tenemos. Y cuando nos arrimamos a la fuente del amor, eso es lo que el Señor nos va a dar. Amén. Den un aplauso al Señor y pueden tomar sus lugares. Así con este mismo gozo, tenemos un canto especial de nuestra hermana Phoebe Ramírez. Paz de Cristo, pueblo del Señor. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, hermanos. Y en esta tarde yo le traigo una alabanza al Señor en gratitud. Porque este año, hermanos, yo nací en el camino del Señor. Y este año ha sido un año que el Señor ha sacudido mi vida. El Señor ha sacudido mi corazón. Pero más que nunca yo he mirado la mano del Señor, hermanos. Cuando usted confía en el Señor dice: no me miras, la montaña se mira grande y no es montaña de ir de vacaciones, es montaña para ir a clamar. Y recuerdo, hermanos, el Salmo 121, que el salmista, el rey David, se preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se preguntó: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, como ustedes saben, este año vino el enemigo y asesinaron uno de mis hermanos. Hermano, y déjeme le cuento que ese trago no es fácil de tragar. Ese trago no es fácil de perdonar porque le arrancaron la vida a uno de sus hermanos. Pero hermano, es donde el Señor viene y dice: tienes que perdonar. Mía es la venganza, dice el Señor. Hermanos, y en medio de esa turbulencia, en medio de ese dolor, le quiero dar gracias a Dios por mis pastores, porque ellos estuvieron ahí. Ellos fueron a abrazarnos cuando había luto en nuestra casa. Hermanos, y este año el Señor ha hablado más a mi vida, más que nunca. Y le traje una alabanza que se llama: yo quiero oír el eco divino de tu voz. Yo no sé el terreno que usted esté pisando. Yo no sé la vignavita que va a pisar y va a explotar en su familia, en sus hijos, en su matrimonio. Pero hermano, déjeme decirle, afine su oído para que el Señor le diga: sigue obedeciendo, sigue adelante. No es por sentir, es por lo que viene. Quiero entrar.
estando en tu presencia, mi alma te alabará. Yo quiero oír el eco divino de tu voz, tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero sobre sus pies y denle un aplauso al Señor. Que Dios siga dándole cantos a mi esposa para que siga cantándole al Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Yo tengo dos cantoras en la casa de mi esposa y mi hija, y cuando cantan las dos pienso que estoy en el cielo. Amén. ¿Ves? Se agarran cantando, digo, estaré en el cielo. Amén. Amén. Aleluya. Así, con ese mismo gozo y esa misma alegría, hermanos, vamos a traer ofrenda al Señor. Y ahorita van a pasar los hermanos con el gozo Filacios y nuestra hermana también, para que puedan traer sus ofrendas y sus diezmos. Porque Dios ama al dador alegre. Que lo que demos hay que darlo con el corazón, alegremente. Amén. Es mejor dar que recibir. Y cuando es para la obra de Dios, dar todo con alegría, hermanos. Aleluya. Y grande y
manos y vamos a bendecir estas ofrendas, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque has proveído por cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor Jesús, hacer nuestros gastos que tenemos que hacer. Y aún también nos has puesto en el corazón venir a tu casa de alabanza y traer una ofrenda, Señor. Te la traemos con gozo, con alegría, para que tú bendigas nuestra casa de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a las manos que lo van a tomar, Señor, y bendice a cada dador alegre. Al que no pudo dar, Señor, ayúdalo por igual. Bendícelo, pone en su corazón esa alegría de poder venir y ese privilegio de venir y alabar a Dios. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos gracias, amén y amén. Dile un aplauso al Señor. Y aquí con nosotros, con nuestro hermano Carmona. Gloria a Dios, aleluya. Déselo fuerte al Señor, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano ministro, amén. Y a su familia. Que Dios lo siga usando. Amén. Ha llegado el momento de orar por las necesidades, hermanos. Amén. Dice que la oración tiene poder. Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Amén, hermanos. No solamente la oración le sana, sino que también dice que si ha cometido pecados le serán perdonados. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La oración tiene poder. Hoy vamos a orar por Mateo y Emma Gutiérrez por sanidad, Nicolás Quiñones por protección, el hermano Luis Cruz no estará hoy por causa del trabajo, Antonia Sepúlveda por sanidad, Neri García por sanidad, y un compañero de trabajo, hermanos, por sanidad también, y por la familia de nuestro hermano Adán Collazo por sanidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y levante su mano y llore con el corazón. Amén. Bendito Dios, estamos delante de su presencia, Señor, dándole la gloria y la honra, Padre, porque solo usted se lo merece. Su palabra dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y la iglesia cree en tu palabra, Señor. Es por eso que hoy en este día reprendemos y atamos cualquier tipo de dolor en los cuerpos de las personas y desactivamos toda enfermedad, ya sea física, mental o espiritual, y rompemos todo resfriado, todo virus, todo dolor de huesos, toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza y todo espíritu contrario, Señor, a tu voluntad. Y declaramos, como dice tu palabra, que aunque vengan esas cosas a nuestras vidas, nosotros te damos la gloria y la honra, y estamos convencidos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos de tu amor, Señor. Declaramos, Señor, la sanidad completa en cada una de estas personas, y en el nombre de poderoso de Jesucristo le damos la gloria y la honra para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gracias, hermano Carmona. Paz de Cristo, hermanos. Puede sentarse, por favor, muy amable. Vamos a decirle al Señor que nos lleve por donde el sacerdote canta. ¿Cuántos quieren ir por ese lado? Welcome, everybody. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Permita que el Señor bendiga su Señor, vida hoy. Llévame a tus atrios. Pídale al Señor. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Oh, sí, amén. Pásame la muchedumbre. Hay poder en Jesús. Por donde el sacerdote canta. Yes. Tengo hambre y sed de justicia. Aleluya. Y solo encuentro un lugar.
Señor. Proceso en el que Dios trata con nosotros cada día. There is a process. Hay un proceso, Dios no nos deja. Dios nos da hasta el tiempo para digerir ciertas pruebas, ciertas luchas. Y si nadie va con usted a consolarlo, quiere decir que Dios tiene algo para usted, Él y usted. Amén. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por pruebas difíciles, pero Dios es más grande que nuestras pruebas. No sé si este oído de este lado me está medio fallando, yo pienso. Quisiera tener oídos al frente también, pero ya se pueden imaginar yo con dos oídos al frente. Recuerden que esta es la oreja y el oído es el sentido adentro, donde Dios nos afina para escuchar su voz. Aquí hay una presencia de Dios poderosísima. Wow. Ahí es donde queremos estar. Dios es bueno y fiel. Para siempre su misericordia. Les aseguro que el tema va a salir ahí en unos segundos para este día. Ahí está. El riesgo de no ser capaz de... Porque se oye, pero el que escucha se detiene. Es como en inglés, hear and listening. Qué alegría que estamos aquí, hermanos. Suéltese usted este día. Suéltese, confiemos en el Señor. No dejen que se me olvide, necesito el respaldo de ustedes en algo. Recuérdenmelo antes que nos despidamos, si acaso se me quiere olvidar. Pónganse en pie conmigo, por favor. Muy amables. Bienvenidos todos. Amén. Los amigos, los visitantes, los hermanos, la iglesia del Señor. En el capítulo 2, vamos a leer en el verso 15. Ese libro como que a veces no se quiere abrir. No sé si le pasa a usted como a mí. Si su amigo no tiene Biblia, su compañero, compártala con él. Amen. Yo siento una presencia poderosa. 2:15. Esta es versión antigua. Yo voy a leer 1960. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo,
quien la había tomado por hija. El tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Diga, de todos. Padre, por tu palabra, háblanos hoy. Yo necesito tu palabra. En mi corazón, mi casa, necesitamos tu fortaleza. Háblanos por la palabra, fortalécenos, edifícanos. Repréndenos. Trae palabra de lo alto en este día, para que por medio de ella hable a nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por no dejarnos, Señor. Ahora bendícenos a todos los presentes, como los que están también en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube. También para ellos, que se mueva tu poder en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo ahora. Amén. You may be seated, please. Puede sentarse. Vamos a buscar un trasfondo del libro de Esther. Es un libro único. Es el único libro donde no se menciona el nombre de Dios. Y este libro, algunos de los estudiados, los eruditos, ellos este libro no lo querían aceptar en la Biblia, porque no habla de Dios, pero habla del pueblo de Dios. Ustedes todos han leído este libro, cómo Dios usó una joven para salvar su pueblo. Con Dios al frente, podemos llenarnos de valor. Él puede guiarnos. Él puede guiarnos a través de la circunstancia que enfrentamos en nuestra vida. Por eso debemos de tener la expectativa de que Dios mostrará su poder para llevar a cabo su voluntad. Es fácil hacer su voluntad de usted, pero es mejor hacer la voluntad de Dios. Porque de algún momento antes de nosotros irnos de este mundo, la voluntad nuestra tiene que añadirse a la voluntad de Dios. Tiene que añadirse a la voluntad de Dios. There's no way that we're going to make it to heaven with our own mind and purpose. We must give the Lord that freedom in our hearts. If you don't want him to come in, he won't. He's a gentleman. But it's all about, in the end of the day, that we can say, thank you, Lord, for helping me to make a great effort to meet you and take part in your will in my life. A medida que unimos nuestros propósitos con el propósito de Dios, nos beneficiamos de su protección soberana. Alguien diga gloria a Dios. El libro de Esther nos relata las circunstancias que fueron esenciales para la supervivencia del pueblo de Dios en Persia. Si Esther, excuse me, como lo dice el libro, que Esther era una joven hermosa. Y yo creo que
es muy posible que hubieran otras más hermosas que ella. Todavía hasta los 60 y 70, la mujer del Mediterráneo y del Este Medio eran una arma poderosa para, con su belleza, obtener informaciones secretas de otros países. So, ya usted se podrá imaginar. Pero el asunto con Esther, ustedes recuerdan la historia de este evento, que todavía había discriminación, que había odio racial contra los judíos. No sé si recuerdan eso. Y lo iban a extinguir, los iban a deshacer. Y esta jovencita se atrevió a confiar en Dios. Entonces, como decíamos, el asunto, dice la Biblia claramente que ella era una joven bella. Pero el asunto, la clave no era tanto la belleza, sino que ella sacrificó, si podemos decir así, todo por su pueblo. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Porque se buscaba una muchacha aparte de todos los requerimientos que se requería para tomar el puesto de la ex reina, la reina actual, que para este entonces ya no era reina, el rey la desechó porque ella se negó a hacerse presente en un evento que él tenía. El primer evento duró 180 y algo días, donde él convocó a todos los reyes alrededor y los grandes para que vieran la grandeza de su reinado de él. Y entonces citó otros 7 días y él quería enseñar a su reina la belleza y ella no quiso. No salió de su recámara. Son los consejeros. Lo convencieron de que la echara fuera y buscara a otra. Y Dios necesitaba a alguien que amara más a su gente que a sus propios planes. Me recuerdo de José, esta historia me recuerda a José. Que José, el papá de Jesús, puso a un lado todos sus sueños de matrimonio y celebraciones y logros por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, al fin del día, el reto es hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y Esther, su enfoque no era ella ganar el concurso de belleza y con mucho orgullo decir, ahora yo soy la esposa del rey. No, no. El propósito, la columna vertebral de este evento es que ella estaba dispuesta a morir, si era posible, por su pueblo. ¿Cuánto lo alaban? Entonces,
eso nos ayuda a nosotros a entender que la voluntad de Dios es más importante que mi voluntad. Como que ahí bajaron los amenes. Hermanos, de eso es que se trata. Cuando usted se levanta, por eso es que usted ora. Porque la voluntad de Dios se haga en su vida. Nosotros mismos apagamos la oración que hacemos en la mañana. Nosotros mismos la apagamos. ¿Por qué? Porque oramos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y cuando llega el momento de hacer la voluntad, echamos a un lado o rechazamos la voluntad de Dios por hacer la nuestra. Esther no era una joven como las demás jóvenes. Sus costumbres eran diferentes. Y yo creo que Esther era una muchacha humilde de corazón. Porque ella no batalló en escuchar a su tío, si podemos decirle así. Porque era hijo de un tío de ella. Eran primos. Pero él la tomó cuando sus padres murieron. Y la guió y la instruyó. Yo sé que todas las historias de criar a alguien no son iguales. Porque a él le salió una bendición al criar a esta niña e instruirla en el camino de las costumbres judías. Y ella estuvo ahí hasta el fin. En ocasiones usted va a criar personas, le va a dar privilegios en su vida que después no se van a acordar de usted. Y eso duele. Pero usted tiene que recordar que su trabajo era hacer lo que usted hizo. Dele gloria al Señor. Usted hizo con todo su corazón lo que hizo. Y ahora le toca a él o a ella dar frutos. Sea el nombre de Dios alabado. El odio racial siempre es pecado. Y había odio dentro del pueblo, dentro del imperio del rey. Aquellos que odiaban a los judíos. No se deje engañar del diablo. A mí en el mundo, nunca en el mundo que yo recuerde que me dijera te odio. Y en Cristo yo he recibido varias cosas así. I hate you. No me dicen te odio, me dicen I hate you. En el mundo nadie me dijo eso. Entonces tenemos que tener cuidado con mezclar la voluntad de Dios con los resultados de este mundo. No sé cuántos tienen el Espíritu Santo. I don't know how many have the Holy Ghost in here. Amén. En el mundo a mí nunca me negaron servicio en un restaurante. Y después en Cristo sí. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando dice, ay, ni en el mundo pasé esto que estoy pasando ahora en la iglesia. No mezcle una cosa con la otra. Porque usted no sufre para usted, usted por causa de la obra del Señor. Amén, hermanos. No mezcle una cosa con la otra. No, guárdese. Y mientras haya oportunidades, haga el bien. Sea el nombre de Dios alabado. Se necesita gran sabiduría para sobrevivir en un mundo de no creyentes en Dios. Para ella sobrevivir, para ella vencer, en verdad su corazón era ajeno de ella, no era de ella, era de Dios y de su pueblo. Hay poder. Digo, hay poder en Jesús. En un entorno, en un sistema que es en gran parte hostil al cristiano, como los días que vivimos hoy, debemos demostrar sabiduría.
mostrar respeto a lo verdadero y bueno, y humildemente resistir el mal. No se dañe. El mal a usted no le va a hacer daño. Usted tiene una coraza protectora. You have a divine protection. You're not just one more person. No. You have God. He shed his blood for you. I say he shed his blood for you. He loves you every single day. Compre la verdad y no la venda. Guárdese. Porque hay peligro cuando no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabe lo que marcó a Esther también? Las instrucciones de su tío la llevó paso por paso. ¿Qué dice el verso 15? Que leímos. Yo tengo versión internacional. Capítulo 2 dice, cuando a Esther, hija de Abihail, o Abihai, tío de Mardoqueo, que la había tomado como qué, como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino la que le aconsejó a Egai, eunuco, o sea, el jefe de los eunucos del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba qué, favor ante los ojos de cuantos la veían. O sea que Esther no tenía que usar su belleza para obtener atención. Eunucos, un eunuco es un hombre que no sabe lo que es ser atraído a una mujer. No es un homosexual. Cristo dijo que hay tres maneras de lograrlo. Dice, una, nacer con la virtud. Dos, pidiéndoselo a Dios. Tres, por cirugía médica. Dice la palabra, búsquelo en su concordancia. Entonces, este jefe de las mujeres, de las muchachas, tenían un lugar como una casa fuera de la casa del rey. Y allí las preparaban y se las mostraban al rey, me parece que por un año. Entonces, la esposa del rey también, la reina, y todas las mujeres de un reino, militares, etcétera, etcétera, no trabajaban con ellas. Los únicos hombres que las atendían eran los eunucos. Y como le decía anteriormente, no es homosexual, es una persona que nació con ese don de ser atraído por el sexo opuesto, o que le pidió a Dios y Dios se lo dio, como Pablo lo recibió, o por un doctor. Sea el nombre de Dios alabado. Entonces, nos conviene, hermanos, no tomar riesgos. Todo marchó bien para Esther, sí. Pero Esther pagó un precio. Mire, es mejor que usted haga todo lo que Dios le dice y no obtener la victoria, que hacer lo que Dios nos dice y supuestamente recibir la victoria. Porque todo el mundo puede estar celebrando por usted, pero usted es la persona que sabe si fue la gloria de Dios o fue la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios en el sentido de que no se lo merecía, pero como quiera Dios le dijo, toma, mira, toma. Sea el nombre de Dios alabado. El rey había destronado a su reina. Ahora estaba preparado para encontrar a otra para ocupar el lugar. Me duele mucho, hermanos, se lo digo con toda sinceridad, el reto que tienen las mujeres hoy en día.
De verdad, no es con sarcasmo ni nada de eso. Yo tengo una lista de sobrinas. Mi sobrina tuvo tres hembras, la otra tuvo cuatro, la otra tuvo un ejército. Los retos de la mujer. Tiene que casarse, tiene que agradar a su esposo, a veces a la familia de su esposo también. Chale chuchu. Y tener 10 hijos y lucir como que nunca se ha casado. Chale. Oye, las hermanas, ¿se va a caer con estos amenes? ¿Se va a caer, hermanas, el templo? Yes. Usualmente cuando voy a Santo Domingo conozco personas. En este viaje pasado me tocó un ex militar haitiano. Y hablamos desde Miami hasta que el avión aterrizó. No le entendía todo, pero ahí estaba haciendo la lucha. Pero usted a veces se topa con un grupito. Y ¿para dónde tú vas? Voy con mi familia. Oh, ¿de dónde son? ¿De tal lugar? Y ¿tú tienes familia aquí? Sí, ¿en dónde? ¿En tal lugar? Oh, sí, oh, qué bueno. ¿Ustedes dónde son? De Indiana. ¿Cómo? ¿Van para Punta Cana? No, que hay un doctor muy bueno en la capital que sabe hacer las cirugías plásticas perfectas. A mí me da sentimiento eso. Sí, pero en Cristo usted no se va a hacer. No van a sentir la necesidad de hacer eso. ¿Sí me explico? No va a sentir, porque el Señor va a llenar su corazón. Y usted no va a necesitar eso, ni se va a dejar manipular. Honey, van a ir al mall todas las hermanas. Vamos de pasadía. Ok, bueno, a ver cuándo pasa tu día, a ver cuándo regresa. Sigue pasando tu día. No, vamos para el mall. Pues te estoy diciendo que te vaya. Pero dame aunque sea para la coca o el coco. Yo ya te dije a ti, no me venga con eso a mí. Que hasta que tú no me pierdas 10 libras, no me hable de dinero. It hurt me. Sea el nombre de Dios alabado. Los consejeros del rey, quizás por motivos de humillación con lo que hizo la reina, aconsejaron al rey a buscar otra muchacha, la más apropiada. Entonces los comisionados fueron a cada provincia para recoger vírgenes, jóvenes y hermosas para ser examinadas por el rey. Oiga, tenía que examinarla y después descalificarla. Con el fin de que llegasen a ser parte de su harén. El harén es la casa donde están todas las señoritas. Pero solo una sería elegida, la reina. Es aquí donde encontramos a Esther. Había sido llevada al palacio. Una noche determinó dónde pasaría el resto de su vida. En el trono de la reina, o en un grupo de mujeres ahí que iban a estar ahí y a su tiempo llegar a ser concubinas del rey. Antes de su noche con el rey,
cada mujer podría llevarse del harén, o sea, de la casa de las señoritas al palacio, todo lo que quisieran. Mira que dice el verso 13, por favor. Del capítulo 2. Entonces, la moza venía así al rey. Voy a leer el 1960. ¿Me lo permiten? Sí. Sí, para mantenerme conectado con esta versión. Entonces, la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía el 14, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagaz eunuco del rey, guarda de las concubinas. Ahí va, ¿lo ven? O sea que aquí o eres reina y si no califica eres concubina. Y podía traer todo lo que quisiera de la casa de las muchachas. Pero este lo único que se trajo fue el consejo de su tío. Por eso dice San Juan, y el Espíritu Santo les recordará las cosas que yo os he hablado. Oh, hermano, esto es para alabar a Dios. O sea que está diciendo aquí, cuando te vean un momento difícil, yo te he dado suficiente comida espiritual para que tú responda y para que tú no sustituya lo que yo te doy por algo más. Dele alabanza al que todo lo puede. O se siente el poder de Dios. Como cada mujer llevaba lo que ella quería, la sabiduría que necesitaba cayó sobre sí misma. Aunque Esther solo había vivido en el palacio por un año, en un entorno extraño, ella necesitaba llevar lo que quisiera o considerara mejor. Yo no sé cómo usted está empacando, que va a salir, man. En algunas iglesias dicen que hay hermanas que duran 3 días empacando. Llenan la maleta y sacan la maleta, llegan la maleta. Hombre, si no hay aquí de esos. No sé lo que tengo aquí en la frente hoy. Pero, y es natural, yo creo que es natural que a nosotros nos guste presentarnos como nos queremos presentar. Pero el detalle aquí es que el enfoque de ella no le permitía enfocarse mucho en ella. En lugar de adelantarse a pensar sobre lo que ella pensó que debía hacer o decir, luego Esther hizo caso a los consejos que le daba Hegai, el jefe de los eunucos. Un siervo contratado directamente por el rey. Mientras Hegai no era judío ni un segundo de Dios como Esther, pero él era alguien que sabía lo que Esther necesitaba saber. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas para que tú triunfe en cada día del camino. Remember that God will give you daily whatever you need to bring the victory to your family, to your home. Sea el nombre de Dios alabado. Hay peligro, hermanos. Miren, tenga cuidado con eso de que vale más pedir perdón que pedir permiso. Tenga cuidado. Ahora,
para ella escuchar a su tío y luego al líder de los eunucos, se necesitaba un ingrediente en su vida. Se llama humildad. Mientras que otros se ríen de lo que usted está usando, usted está haciendo la voluntad de Dios. El escuchar requiere humildad. Las acciones de Esther proclamaban: no sé lo que necesito saber, pero tú, Señor, enséñame y guíame. Oh, come on, you people of the Lord. Guide me, Lord. Man, a veces pasa uno por unos impulsototes. Oh, no. What is that? ¿Qué es eso? Está luchando con algo que o sí o no, y que sí, que no, y que sí, que no. Pero Dios sabe que no nos falta sabiduría. Puede ser que la soberbia se coma la sabiduría. O la arrogancia, pero no nos falta. Dios ya nos dio suficiente sabiduría. Con este poquito que sabemos, podemos llegar con el Señor. Amén. Si usted cedió a un impulso, no se amargue. Ya el Espíritu Santo le hizo sentir su error. Ahora, pídale al Espíritu Santo, pídale al Señor: Señor, ahora fortaléceme, yo quiero hacer tu voluntad. Porque a mí me consta que ustedes quieren hacer la voluntad del Señor. A mí me consta que a ustedes les pasa, o a nosotros lo que le pasaba a Pablo, que lo que debería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería, eso hacía. Dice que descubrió una ley en su corazón, que se peleaba con la ley de Dios. Oh, yo, mire, yo hubiera un brinco que hubiera pasado por ahí con esa palabra. Por lo general, no perseguimos la humildad. Muchas veces la humildad y la humillación se sienten como la misma cosa, pero no son. Déjeme pararme para que ustedes escuchen también. Esto es importante, esto es crucial. Esto es crucial. Y vinimos aquí para que Dios nos equipe e irnos con una herramienta en la mano, dándole gloria a Dios. A veces uno no puede discernir lo que es humildad y lo que es humillación, porque se siente como la misma cosa. Y de repente la ira está así, mire. ¿Cómo se dice ira en inglés? Rage. Está así, mire. Tun tun, ¿quién es? Mira a ver. Y usted está ahí batallando. Y no falta quien le diga: no te dejes. Dios dijo que somos mansos, no mensos. Dios no dijo eso. Oh, estamos tremendos para escribir proverbios. Uy, yo necesito unos oculares. Oh, I got somebody in this side. Hermanos, la humildad trabaja con la humillación. Cuando viene la humillación, la humildad dice: aquí estoy, Rafael o Ramón.
o Ezequiel o Brandy o Nicholas and my friends in there. Ay, ay, ay. Amen. Amen. So, viene la humillación a deshacerte y se encuentra con la humildad, ¿sí? La me dice, hello. Amén. Porque Dios nos ha dado eso. Pero a veces nos debe de preocupar que la adversidad nos llegue en un momento donde nuestra prioridad no sea satisfacer la voluntad de Dios. Sin embargo, esa parte de nuestra vida, nosotros no la alimentamos. Es una virtud de Dios que nos ayuda para nosotros evitar correr esta clase de riesgos. Dios ha sido maravilloso con la mayoría de sus siervos en la Biblia y en nuestra vida también. Pero hubieron hombres como Saúl, que Saúl desobedeció el mandato del profeta. O sea que el profeta Samuel le dijo, ve a tal lugar y espérame ahí para sacrificar. Saúl vio que no llegaba Samuel y los filisteos venían a pelearse, a matar a los judíos. Entonces él sintió presión e hizo el sacrificio. El sacrificio era para el profeta, el sacerdote, para el sacerdote, no para el rey. El rey necesitaba la guianza del profeta. Y el sacerdote es el que interviene por el pueblo. El sacerdote es el que hace así, se para y pone un chivo, y en ese chivo deposita todos los pecados de la nación. Y ese chivo se mandaba lejísimo, o se llevaba más bien tan lejos que no pudiera encontrar su camino a casa. Y es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Llevó nuestros pecados. Los sepultó. Y esos pecados nunca podrían regresar a nosotros a menos que nosotros los invitáremos. Sea el nombre de Dios alabado. Cuando llegó Samuel con Saúl y le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? No, es que ya estaba asustado por esto y lo otro. Y le dijo, hoy, así como has hecho, hoy ha arrebatado de ti, te ha quitado Dios el reinado. Y Saúl echó mano del manto de Samuel y se quedó con un pedazo. O sea, ¿a quién fue que le dio 15 años más? De rey Josafá, Ezequías, sí, qué bonita esa historia. Pero no me gusta la de Samuel con Saúl, que prácticamente lo condena. O sea que yo puedo tomar el riesgo, y como puede salir mal, así puede salir bien. Pero no andamos por la suerte, ni andamos por vista, sino por fe. Y tenemos la autoridad de Dios para caminar por fe. Aleluya. Porque por nuestra fuerza no podemos, pero por la gracia de Dios podemos contarnos con los que están en el reino. Oh, hay poder en Jesús. El escuchar dio a Esther exactamente lo que ella necesitaba. Le dio sabiduría. El escuchar, cuando escuchamos, ganamos sabiduría y vencemos las tentaciones. El escuchar le dio las herramientas para dejar de ser la extraña a ser la aceptada por el rey. A un lugar de influencia, sin ella buscar influencia.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay poder en su nombre. ¡Woo! Thank you, Jesus. El escuchar a alguien dentro del círculo cercano al rey humillándose antes de presentarse. El rey permitió a Esther no ser humillada cuando se reunió con el rey. Escuchar a Dios, escuchar al Espíritu Santo, hará la misma para nosotros. O sea, hará lo mismo que cuando estemos en un aprieto. Esos aprietos donde estamos desesperados, deprimidos, inseguros, que está pasando algo en su vida, que quizá usted preferiría morirse. Oh, yo le quiero decir a usted que en esos momentos también el Espíritu Santo viene. Oh, Jesus. ¿Dónde están los predicadores de esta iglesia? ¡Woo! Aleluya. Thank you, Father. En lugar de pensar solo en nosotros mismos y lo que queremos hacer o decir después, podemos escuchar y aprender y apartarnos de los fracasos, de las ruinas familiares. El desarrollar un corazón que escucha y aprende crea espacio para que Dios nos pueda usar para su gloria. Y Él atraerá a otras cosas importantes. Él lo hará. Nosotros no tendremos que buscar nuestros beneficios, porque de eso se encarga Dios. Alguien alaba el nombre de Jesús. Aleluya. Usted todo lo que está haciendo hoy por su familia, por los hermanos, por Dios, por el reino. Por supuesto, usted tiene áreas de su vida que la tiene que trabajar y cultivar. Pero cuando hacemos las cosas con buenas intenciones, buscando la dirección de Dios, aún sea así en medio de la tormenta, Dios se encargará de los resultados. Dios se encargará. Hoy en día, por ahí en YouTube, there's a lot of tubers. Tubing in here and tubing in there. Oh, look. Pensé que no me iban a delay, look. I'm telling you, yo siento la presión del género femenino. Sí, Esther no tuvo tiempo para eso, porque ella estaba pensando en cada judío que le iban a cortar su cabeza. Cuando nosotros, antes de hacer las decisiones, tomamos en cuenta a Dios y a nuestra familia, los resultados son diferentes. Si se siente culpable, dele gloria a Dios, porque un corazón contrito y humillado no dejará a Dios. Amén. Amén.
Dios nos ayude, Dios nos perdone por todas las veces que deberíamos haber tomado en cuenta nuestra familia, nuestros amigos, antes de hacer las cosas. Pues yo tengo para usted una esperanza, una noticia. Tengo una noticia nueva para usted y para mí también. Que si alguno pecare, si alguno fallare, abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo el justo. Yo quiero que usted se sacuda hoy. Yo quiero que usted se sacuda. Oshababaha. Okatala masai. Chokahayomanta. Es un new beginning. Algunos de ustedes no tuvieron el miércoles, pero yo quiero decirle que Dios comenzó un capítulo nuevo en nuestras vidas. Este es el subtema. ¿Dónde está el tema? Ah, ¿qué dice ahí? ¿Temporada que qué? Que comienzan. Que Dios no necesita el pasado para que usted triunfe. God doesn't need your past to bring victories in your life. Dios no necesita el pasado. Aleluya. Dios derramó suficiente sangre por su pasado, su presente y su futuro también. Oh, si usted quiere llorar su pasado, llórelo. Si quiere llorarlo, llórelo su pasado. Pero quedó atrás. En las leyes de guerra, cuando permitía a Dios que trajeran mujeres, los soldados que estaban solteros, solamente los solteros. Si encontraba una muchacha que le agradaba, la traía al campamento. Y ella tenía 40 días para llorar a sus padres, su pasado y su tierra. Mire, hermano, déjeme decir una cosa. Yo me puedo imaginar a esta muchacha en el día 39. They're not getting it yet. Yo me lo puedo imaginar en el día 39. Yo me lo imagino esperando la medianoche para comenzar de nuevo. Oh, hermanos. 40 días para que olvide a tus padres y a tu pasado, o sea, porque nunca va a regresar. Llora en estos 40 días porque mucha sonrisa y paz te esperan. Alguien, exacto, hermano, exacto. Yes. Oh, santo. Oh, llore. Es tiempo que usted celebre ya. Usted ya lloró mucho. Es tiempo que usted confíe en Dios y celebre.